El próximo canciller mexicano del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard, anunció que, desde el próximo 1 de diciembre, cuando rinda protesta el tabasqueño, habrá una nueva política exterior que abarque más naciones y no solamente haya una relación bilateral con Estados Unidos. Yo vine nada más para el seguimiento que estamos haciendo, la reestructura de la Secretaría todavía no la definimos, eso será más adelante. Pues va a cambiar mucho la política exterior del país, va a haber varios cambios, pero ya habrá espacio para comentarles una vez que terminemos de hacerlo porque hoy estamos concentrados en lo inmediatos, dijo Ebrard. En entrevista luego de reunirse con López Obrador y algunos de quienes serán sus colegas en la próxima administración en la Casa de Transición, Ebrard anunció que en la Secretaría de Relaciones Exteriores también se aplicará un plan de austeridad y van a revisar el modelo de la Cancillería y las embajadas de nuestro país en el mundo. No sabemos todavía si habrá reducción de subsecretarías, voy a estudiarlo con cuidado. Lo que tengo que ver es la protección de los mexicanos en el extranjero, que ayer se dijo en la reunión que la comunidad mexicana más importante de nuestro país, pues está en Estados Unidos, ese será uno de los esfuerzos que pasarán a ser prioritarios, y otro esfuerzo prioritario es que la política exterior de México, no solo sea bilateral, particularmente los organismos multilaterales y otras regiones del mundo, y una vez que lo tengamos terminado y aprobado por el presidente electo, con mucho gusto los convoco, dijo. Señaló que para revisar perfiles de embajadores de nuestro país en distintas naciones aún hay tiempo, pero adelantó que se va a priorizar al personal del Servicio Exterior de México, porque ese ha sido siempre de orgullo para México. Agregó que en el corto plazo se va a tener una reunión con todos los representantes de países de Centroamérica a la brevedad, porque primero tienen que ver si la propuesta que le presentaron ayer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene buen eco, porque los vecinos del sur serán una parte importante en el desarrollo de la región de Centroamérica. Más noticias en MSN, entregamos propuesta y esperaremos respuesta de Trump, Ebrard, video de El Universal, haz clic para ver el video completo, volver a reproducir video siguiente, entregamos propuesta y esperaremos respuesta de Trump, Ebrard. Marcelo Ebrard, propuesto por Andrés Manuel López Obrador como canciller, informó que esperarán a que Donald Trump reciba el documento para darlo a conocer al pueblo mexicano. La propuesta aborda cuatro temas principales: comercio y renegociación del TLCAN, desarrollo, migración y seguridad. El Universal, detención de niños migrantes es un gran negocio, revelan fondos para las organizaciones que los cuidan aumentaron 10 veces en una década. El Universal, Mike Pompeo se reúne con Peña Nieto en Los Pinos. La comitiva del gobierno de EU fue recibida por personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores a las 10:54 horas. El Universal, 1 cancelar 00052 configuración desactivado HDHQS de lo entregamos propuesta y esperaremos respuesta de Trump, Ebrard. Entregamos propuesta y esperaremos respuesta de Trump, Ebrard. Del Universal, ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar, próximamente entregamos propuesta y esperaremos respuesta de Trump, Ebrard. Del Universal, 052, detención de niños migrantes es un gran negocio, revelan El Universal, 1-4, Mike Pompeo se reúne con Peña Nieto en Los Pinos. El Universal, 054, la visa que necesitas para trabajar en el campo de EU. El Universal, 1-50, a mi madre no le gustas, y le gusta todo el mundo, gritan a Trump en Londres. El Universal, 049, autoridades restringen acceso vehicular en la calle de Chihuahua, en la colonia Roma. El Universal, 034, negligencia en Plaza Arts. El Universal, 210, la empresa detrás de la derrumbada Plaza Arts Pedregal. El Universal, 1:32, videocolumna de Elisa Alanís. El Universal, 2:04, Lila Downs vuela con 50 palomas. El Universal, 0:56, para expresidentes solo pensión del ISSSTE. El Universal, 1:52, para expresidentes solo pensión del ISSSTE. El Universal, 1:52, almohadilla al cierre en El Universal. El Universal, 1:06, derrumbe de Plaza Arts es un
caso de negligencia, amieva el Universal 029 Plaza Arts Pedregal reporta saldo blanco tras derrumbe el Universal 031 enfermero del IMSS vendía plazas y órganos el Universal 1-2 siguiente. Smoke.